Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el gran megaproyecto del Tren Maya, Proyecto de Nación, que trae esperanza en el sureste de México, donde se podrá mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Estamos a unos días de terminar el año 2021 y los grandes proyectos del gobierno federal avanzan sin detenerse. Tal es el caso de la construcción del Tren Maya, que va de acuerdo al programa. Esta gran obra empezó el 2 de junio del año 2020 y se terminará a finales del año 2023, tal como estaba programado, precisó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, en la que declaró que no se ha dado preferencia a ningún sindicato para la realización de los trabajos de ese proyecto. En este mes de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo 3 días supervisando los tramos en construcción del Tren Maya, en Palenque, Tenosique, El Triunfo, Escárcega, Etzná, Campeche, Calquiní, Mérida, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Realizó sobrevuelos en la zona para verificar los avances que se presentan antes de terminar el año 2021. Actualmente los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México ya suman más de 92 mil empleos. Esto equivale a más de un estadio azteca totalmente lleno. Ahora veamos los últimos avances del Tren Maya en este mes de diciembre del 2021. Tren Maya, reporte de avances, semana 56 de 157. En el tramo 1, continuamos con las labores de 79 obras de drenaje transversal. En Balancán, Tabasco, avanzamos con la conformación de terraplén. En El Águila, continuamos con el subyacente. Hemos finalizado 71 kilómetros de terracerías y tenemos en ejecución 41 kilómetros. En el tramo 2, en Pocboc, Campeche, en colaboración con el INAH, descubrimos un espacio prehispánico sacro. En este espacio se ubicaron 2 altares, un monolito con la forma de un caparazón de tortuga y también una cabeza trabajada en roca. Los hallazgos fueron recuperados y se encuentran en un taller de restauración. Al día de hoy, tenemos registro de 18.325 hallazgos arqueológicos en toda la ruta del Tren Maya. En el tramo 3, en Jalachó, Yucatán, finalizamos la conformación de terraplén. En Mashcanú, finalizamos el pedraplén. También avanzamos en la construcción de 14 pasos vehiculares y construimos obra complementaria de drenaje transversal. Hemos finalizado 31 ODTs. En el tramo 4, avanzamos con labores de construcción en la carretera Cantunil-Cancún, con actividades de colocación de tuberías para el cableado subterráneo. También avanzamos en la construcción de 31 pasos ganaderos. Todas las ubicaciones de los pasos ganaderos responden a las solicitudes de los ejidatarios de la zona. En total, hemos activado 77 kilómetros para trabajos de adecuación y tenemos habilitados 56 kilómetros para el tránsito. En Ciudad Sahagún, Hidalgo, Alstom, la empresa responsable del diseño, fabricación y puesta en marcha de los trenes del Tren Maya, celebró el Día del Proveedor en un evento sin precedentes, donde reunió a más de 130 empresas interesadas en ser parte del proyecto del Tren Maya. El siguiente paso será solicitar las cotizaciones de los proveedores y hacer una evaluación detallada de sus capacidades. Con esto, avanzamos en la construcción del material rodante. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste ya ascienden a 92.145. Tren Maya, reporte de avances, semana 57 de 157. En el tramo 1, en el Triunfo Balancán, continuamos con trabajos de terracerías.
Hemos progresado con 112 kilómetros en todo el tramo. En Palenque, Chiapas, inició la construcción del Centro de Atención a Turistas y Visitantes, que son zonas de servicio colindantes a zonas arqueológicas, cuyo propósito es ofrecer atención y servicios de calidad. En el tramo 2, avanzamos con la conformación de capa de subrasante y tendido de terraplén. Tenemos en ejecución 45 kilómetros. En el tramo 3, en Chocho, Yucatán, en la fábrica de prefabricados, realizamos 120 traves para la construcción de 10 pasos vehiculares y progresamos en el acopio de 15.500 metros cúbicos de balasto para comenzar la colocación sobre el terraplén finalizado. En el tramo 4, en Cacapchen, Yucatán, estamos avanzando con la construcción de pasos vehiculares con actividades de habilitado de acero. Tenemos en ejecución 14 pasos vehiculares. Continuamos con la construcción de muros de contención para la carretera Cantunil-Cancún. Hemos avanzado con 11.485 metros lineales de muros. De la mano del INAH, hemos efectuado labores de prospección arqueológica con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural subacuático. Dentro de estas actividades, destaca la identificación de una canoa del periodo clásico tardío, encontrada al interior de una cueva inundada dentro de un cenote, ubicado en el asentamiento prehispánico de San Andrés, cercano a Chichen Itza, Yucatán. Este hallazgo se suma a los más de 18.325 monumentos arqueológicos encontrados gracias a los esfuerzos del INAH y del Tren Maya. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste ya ascienden a 92.540. El Tren Maya avanza. Reporte de avances. Semana 58 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la producción de durmientes para la nueva vía del Tren Maya en la planta de prefabricados del Triunfo. También continuamos con la recepción de balasto, cuya función es aportar estabilidad a la vía férrea. El balasto acumulado ya asciende a 30.000 metros cúbicos. En el tramo 2, en Pixoyal, las familias que viven en el derecho de vía obtuvieron un nuevo hogar con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable y el Tren Maya. En total, hemos realizado 356 acciones de vivienda, que son la construcción de casas e indemnizaciones para las familias en el derecho de vía. En el tramo 3, en Becal, Campeche, continuamos con la construcción de pasos vehiculares con actividades de armado de acero para el quinto trepado de caballete y aproches. Estamos construyendo 15 en todo el tramo. En Jalachó, Yucatán, finalizamos 40 kilómetros de trabajos de conformación de terraplén, lo que significa el 40% de progreso. En el tramo 4, avanzamos con la construcción de la carretera Cantunil-Cancún y de manera simultánea con los trabajos de terracería para la vía del Tren Maya. Hemos avanzado con 93 kilómetros de vía carretera y 12 kilómetros de vía ferroviaria. Esto representa el 41% de avance. En los trabajos de la carretera Cantunil-Cancún, también avanzamos con la colocación de 61 kilómetros de barrera central de los 71 kilómetros disponibles en toda la autopista. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México ya suman 92.840. Esto equivale a más de un estadio azteca totalmente lleno. El Tren Maya avanza. Tren Maya, reporte de avances. Semana 59 de 157. La semana pasada avanzamos con el acopio de rieles a lo largo de todos los tramos del Tren Maya. En el tramo 1, en el Triunfo Balancán, hemos acopiado 12.708 toneladas de rieles. En el tramo 3, en Mashcanú, la cifra de rieles recibidos asciende a 18.649 toneladas. Y en Paamul y Tulum, hemos recibido 12.322 toneladas, lo que representa más del 80% de la necesidad del material para el tramo 5 Sur. En Balancán, Tabasco, avanzamos con la construcción de obras de drenaje transversal. Ya tenemos 88 ODTs finalizadas y 26 en ejecución. En el tramo 2, en Felipe Carrillo Puerto, continuamos con la construcción de pasos de fauna y actividades de excavación para ductos de comunicación. En el tramo 3, en Octún y Cacalchén, Yucatán,
Avanzamos con los trabajos de terracería con actividades como el afinado de capa de subrasante y la formación de terraplén. Hemos avanzado 41 kilómetros, es decir, un 60% de los 68 kilómetros disponibles. En el tramo 4, continuamos con la construcción de 107 pasos ganaderos en las ubicaciones acordadas con las comunidades de la zona. Simultáneamente finalizamos las actividades de desmonte en 126 kilómetros, que es la totalidad de los frentes abiertos. En la planta de prefabricados del tramo 4, continuamos la producción de traves y barrera central. Hemos construido 124 traves y 216 kilómetros de barrera central, lo que equivale a un 89% de la carretera. Los empleos generados por el Tren Maya en la península ascienden a 92.975. El Tren Maya avanza.